Se avecina una tormenta. Se siente en el aire. Mientras más nos acercamos al monolito, más poderosa es la influencia del testigo. Interfiere con mi habilidad de rastrear al comandante y no responde cuando lo llamo. La mirada que tenía cuando se alejó de mí. No sé qué planea hacer, pero no dejará que nada lo detenga. Entendido. Debemos movernos rápido. ¿Cayde? Debí hacerle frente al comandante, amigo. Eso requiere agallas. Vamos. ¿Ikora no viene? No, solo tú y yo. No la culpo. Darsh, ¿qué dijo Zavala cuando se fue? Iré a caminar. Cuídalos. Guardián, ve con Darsh. Cayde y yo iremos detrás. Elimina a todo lo que esté entre Zavala y su espectro. Tengo una idea, si me permites. La estatua que le rogaba a Zavala que se entregara a la oscuridad. Hay más de ellas por todo el lugar. ¿Crees que podrías hacerlas hablar? Hablarán cuando tengan algo que decir. Eso es lo que hago yo. Vamos, establezcamos una relación. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Dónde está? Sabemos que vino por aquí. Tu comandante busca a nuestro testigo, pero sin ti pasará a ser uno de sus tantos. ¿Qué diablo significa eso? ¿Le hiciste algo? Los que aún no han sido eliminados del colectivo te guiarán. Nosotros, que hemos sido vinculados, te guiaremos. Debes abrirte paso. ¿Entonces te ofreces a ayudar? ¡Hola! Hacia nuestra perdición. ¡Vamos! Esa tormenta crece. Es cada vez más grande. Bien. Si el testigo no quiere que vayamos en esa dirección, significa que vamos por el camino correcto. Nosotros que hemos sido vinculados, parece que esas estatuas son prisioneras del testigo, tal como creía Zavala. Espero que sienta que le hicimos justicia. La estatua dijo que Zavala pasará a ser uno de sus tantos. ¿Fue una amenaza o una advertencia? Tenemos que encontrar otra. Juzgar por los guardias. Nuestro próximo contacto está aquí. ¿Quieres que encontremos a Zavala? Está bien. Pero es tu culpa que estemos en esta situación. ¿Por qué recurriste a él? Nuestras voces son muchas, pero son débiles. Hay demasiado brillo aquí. Entrégate a la oscuridad. En ella, nuestras voces serán escuchadas. ¿Crees que podemos confiar en ellas? ¿Alguna señal del comandante? Ikora, ¿viniste? Claro que sí. Es mi escuadra. Una escuadra es una familia. Aún no tenemos señales de Zavala. Pero tenía razón sobre las estatuas. Intentan ayudarnos. Me harté de esto. Comandante, adelante. Comandante, responde ahora mismo. Esta es la última vez que dejaré que se vaya. La última estatua dijo que solo podía hablarnos en la oscuridad. Eso me hace pensar que aún están conectadas con el testigo. Algo que está hecho de miles de millones de individuos seguramente tiene algunas voces disidentes. Somos la vergüenza que nuestro testigo no pudo soportar. Y por eso el primer cuchillo nos cortó. Exiliados hasta que nos considere dignos. Nos mantuvo presos hasta que pudiéramos reintegrarnos a la forma final. Una vez fueron parte del testigo. ¿No pueden decirnos cómo vencerlo? Estamos vinculados. No hay otra opción que entregarse a la oscuridad. Entréguense a la oscuridad y lo verán. Tu comandante te necesita, pequeña luz. Tú nos liberarás. Tú nos liberarás a todos. Encarcelaría a su gente de esta forma. El testigo desea controlar lo que no puede cambiar y cambiar lo que no puede controlar. Ese es el objetivo de la forma final. Tiene miedo. No podrías haberlo detenido, Targe. Es cierto, casi nada detiene a Zavala. Pero es mi comandante. Siempre cuidaré de él. Lo levantaré cuando caiga. Dejamos que los guardianes se salieran de control y mira lo que sucedió. Buscan una audiencia con algo que le hizo un agujero al viajero. Si tan solo pudieras decirnos cómo liberarte. No tenemos fuerza suficiente para ayudarte. Tu camino está por terminar. Pero no tenemos fuerza suficiente. No tenemos fuerza suficiente. Creo que ninguno de nosotros tiene la fuerza suficiente para hacerlo por su cuenta. Desafortunadamente, Zavala lo olvidó cuando se fue sin mí. Pero por eso estoy aquí, para recordárselo. Recibo una oleada de energía, pero no puedo encontrar la ubicación de Zavala. Es probable que sea más interferencia. Solo concéntrate en él. ¡No puedo! Puedes hacerlo. Solo siente su luz. ¡No puedo! Darsh, está bien si no encuentras a Zavala. Ya pasamos la tormenta, pero es posible que haya algo que esté interceptando la señal. Aun si no es eso, no tienes que conocer a tu guardián por su luz. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en mi carcasa? Exploras la Tierra por años. Persigues una sensación vaga, te sientes solo, pierdes la fe, pero al fin, milagrosamente, encuentras a tu persona. Luego pasas años a su lado. Lo ves luchar y morir. Lo ves enamorarse y perderse en el dolor. Estableces un vínculo, sellan sus destinos, Y aún así no estás seguro de poder hacer la única cosa para la cual fuiste creado, para la persona que fuiste creado. ¿Cómo te sentirías? Pues yo... Olvídalo, los sentimientos no importan. Ustedes vayan a la fuente más cercana, yo investigaré la más lejana. Sé qué hacer. Te estaremos cuidando. Espectro, guardián, sigan buscando. Nosotros alcanzaremos a Targe. Nuestra señal proviene de otro de los regalos del viajero. Pero Zavala no está aquí. Vanguardia, ¿lo encontraron? Aún no. Toma el escudo, guardián. Enemigos eliminados. Salgamos de aquí y encontremos a Targe. Este lugar se cae a pedazos. Tenemos que irnos. Guardián, Targe tiene la ubicación del comandante. Date prisa. Por favor. No hagas esto. ¡Zavala! Vienes buscando respuestas. Una vez también le pedimos un propósito al Dios silencioso. Él solo pudo ofrecer más vida, carente de sentido. Entonces buscamos lo opuesto. Y es ahí donde encontramos el modo de traer orden a un universo sin ley. El viajero no toleraba esa clase de visión. Nosotros no teníamos tolerancia a su ambivalencia. Le extrajimos un propósito a la fuerza. Dirigidos por una voluntad única e inmutable. Entonces dejamos nuestras dudas, miedos, miedo. ¡Darsh, no! Ya renunciamos al temor. No tenemos miedo. Sí, lo tienen. Esto no cambia nada, Zavala. Sigue siendo nuestro amigo y nuestro comandante. Lo cambia todo. No tengo luz, ni propósito, ni espectro. Escucha, sé que quieres culparte, pero Targe sabía en qué se estaba metiendo. No. Por favor. Estaba preparado a pagar cualquier precio. Yo... No, Darsh. Era devoto. Era valiente. Y parte de mí lo resiente por eso. A veces siento que habría preferido que... me dejara pudrirme en paz. Bueno, hizo lo que hacen los espectros, ¿no es así? Te reclutó para una guerra. Y eligió sacrificarse para que pudieras darle fin. ¿Darle fin? ¿Cómo? Malgasté mi luz por un acertijo y un recuerdo. Un recuerdo que puede salvarnos del testigo convirtiéndose en lo que es. Lo que fue hecho. ¡Puede deshacerse! ¡Cierto, cierto! Hay que enlazarnos con esos fantasmas desertores otra vez. El lugar que me mostraron es aquí. Los recuerdos del testigo también se manifestaron. Yo puedo ir primero, pero necesitaré ayuda. Podemos hacerlo. Muy bien. Tenemos que mantener el impulso para que Zavala pueda concentrarse en algo que no sea... ¿Sabes? Les pedimos mucho a los espectros. No tienen ni una segunda oportunidad a diferencia de nosotros. Desearía haberle agradecido a mi amiga Sundance cuando... podía. Pero ella sabía que la apreciaba. Eso espero. Darsh era el tipo de espectro que yo pensaba que debía ser. No tenemos un manual, pero Darsh siempre tenía las respuestas correctas. Era dedicado, disciplinado y conocía a Zavala mejor que él mismo. Quiero creer que su luz regresó al viajero como la de Sundance. Como la mía, algún día. Darsh se fue. Zavala es mortal, pero su sacrificio no puede ser en vano. Tenemos que ir al recuerdo del lugar donde el testigo se creó a sí mismo para descubrir cómo deshacerlo. Está aquí, en el corazón desalentado. Tengo fe en nosotros. Y el viajero también. Y ahora, gracias a Darsh, tenemos una oportunidad.